días de jueves. Bueno, os doy la bienvenida de nuevo al canal. Hoy por la mañana me he venido a la consulta. Estoy súper feliz, la verdad. Y nada, pues eso, que me hace muy, muy feliz estar aquí en mi consulta ya. No os la enseño todavía, yo sé que tendréis ganas seguramente, pero no os la enseño todavía porque me quiero esperar a hacer la inauguración. Y ya cuando haga la inauguración, que todo el mundo ya de mi familia, mis amigos y todo ya la hayan visto, pues entonces ya os subiré por aquí, os grabaré, ¿vale? Como ha quedado. Pero bueno, adelantaros que a mí personalmente me ha gustado mucho cómo ha quedado. Mi madre vino el otro día a verla, que todavía no la había visto, y cuando entró me dijo, Sara, una pasada. Dice, ha quedado súper bonita, le encantó, me lo dijo un montón de veces, o sea que se ve que le gustó mucho. Y eso, pues nada, he venido aquí a la consulta, he dejado esta mañana a los peques en el cole y me he venido directamente para acá porque me reúno esta mañana con una de las comerciales de unos productos que he traído, ¿vale? De peeling, porque estos peeling que he comprado tienen un protocolo diferente. Son unos peeling súper potentes, súper buenos. Yo creo que son los más buenos que hay en el mercado ahora mismo. Y nada, para tenerlo todo pues muy bien atadito, me he traído el desayuno y estoy desayunando porque esta mañana lo que he hecho es tomarme el café mientras me arreglaba yo, arreglaba a los niños y tal, y me he traído el pan y las cositas para preparármelo aquí en consulta y comérmelo aquí, porque eso, pues como siempre por las mañanas voy con las bullas. Son ahora las 10 y 12 de la mañana y he quedado con esta chica a las 11, así que tengo ahí casi una horita que voy a aprovechar para, pues eso, para desayunar y para preparar la miniatura para hoy, porque hoy es día jueves, como he dicho, y se sube el nuevo vlog, ¿vale? Jueves a las 6 de la tarde tenemos siempre una cita, eso intentaré, que todos los jueves a las 6 de la tarde haya vídeo. Y nada, en eso me voy a entretener ahora, en hacer la miniatura. Y bueno, después de la reunión de esta chica tengo que llegarme al banco a hacer unas gestiones que tengo que hacer en el banco. Después recogeré a Olivia de la guardia y iré a recoger el pollo, que hoy vamos a comer pollo asado, porque hoy es un día de estos que no me va a dar tiempo a hacer de comer. Entonces, pollo asado, ¿vale? Nos salva de un improviso así. Esta tarde, si hace buen tiempo, queremos ir un ratito, queremos bajar un ratito con los peques a la playa, en plan, no con bikini ni nada de eso todavía, porque no hace tiempo para estar en bikini los niños con bañadores. Pero pues para bajarnos un poquito, pues que le dé el solecito, que jueguen con la arena, nos bajaremos los cubos de la playa, en fin, algunas cositas, a ver si hace buen tiempo, porque si hace fresquete, pues no. Bueno, digo, me olvido algo que les quería comentar, que les quería contar y ya me he acordado, ¿vale? Ayer me hice el laminado de ceja, que en el anterior vlog os cuento que me lo iba a hacer, que tenía cita, que tal y cual, pero bueno, que no me fiaba mucho porque a lo mejor no me gustaba. Bueno, pues deciros que me ha encantado. Y me encanta, no sé si lo podéis ver bien, porque a ver, se ve un poquito el efecto como para arriba, pero no es una exageración como se ven algunas cejas laminadas que es súper vasto, ¿sabéis? De hecho es que se me ven las cejas mucho más gorditas, que era lo que yo quería, porque yo en realidad tengo una ceja gordita, pero es que mi pelo, ¿cómo lo digo? Que es muy rebelde, ¿sabes? Mi pelo es grueso y es muy rebelde, entonces, para que se me quedaran las cejas bien, me tenía que comprar, pues, un fijador de cejas bueno, para que me mantuviera las cejas así, con este efecto, porque el de Mercadona, como os dije, era una porquería, eso no me hacía nada. Pero bueno, era el que tenía y me lo hacía todos los días, pero eso no me hacía nada en realidad. Es una pasada, porque es que tú te lavas la cara, te secas tu cara y ahora con un cepillito te haces así un poquito y ya las tienes fijas. O sea, no te hace falta aplicarte ningún producto. Y cejas perfectas para todo el día. Yo he dicho, vale, otra necesidad que me he creado. Bueno, ya hemos llegado a casa, he recogido a Oli de la guardia. Mirad, le cogí este lacito ayer amarillo en un chino que lo vi monísimo. Venían dos lacitos y mirar para la guardia que va conjunto con el uniforme de su guardia y va monísima con ese lacito amarillo. Es muy payasa. La gente, ella con la gente así que no tiene confianza, se queda muy seria mirando a la gente. No se ríe. ¿Qué? ¿Qué quiere, hija?
No se ríe con la gente así que no conoce, pero después una payasa. Live a life, every day, late at night, not okay, all I want. Olivia, ¿estás contenta? Marco, ¿estás contento? Bueno, al final hemos venido a la playita a echar un ratito con los peques en la arenita, que jueguen. Y ya está, la verdad que se está súper bien. No hace nada, nada de calor y tampoco hace frío. Así que vamos a pasar una tarde muy entretenida aquí en la playita. Bueno, y Manu le ha puesto este gorrito a Olivia, que este gorrito es para Marco. Este gorrito en realidad es de Marco, es para Marco. Y a ella le he echado una gorrita de Marco también, pero de cuando era más pequeñito, porque es que no tengo gorrito para ella. ¿Verdad? No tengo gorrito para mi niña y parece así el Capitán Pescanova. ¿Gordi? ¿Sí? Inauguramos la temporada de playa, aunque en verdad no es una inauguración en condiciones, porque no nos vamos a bañar ni estamos con bikini ni nada, ¿sabéis? Esto en verdad nos cuenta como día de playa. Pero bueno, aquí mira, el papi ya se ha colocado. A él le encanta, llega a los sitios, lo primero que hace es colocarse, ¿eh? Es buen sitio. Debajo de una piedra. Se acaba de poner chorreando los pies y todos los calcetines y los pantalones chorreando, y el padre se ríe. Ya está. Ay, Dios mío, estos hombres. Bueno, no hemos venido a merendar. Aquí está Marquete tomándose el colacaíto. Bueno, hemos llegado ya de merendar. Que eso, estábamos en la playa y ya a las 6:15, 6:30, de un momento a otro, ha cambiado de repente la temperatura. Y cuando decía que estaba súper a gusto, después de repente, pues eso, ha entrado como el fresquillo que hacía ya frío, ¿sabéis? Y entonces hemos subido a por los abrigos que lo teníamos aquí en la casa. Y ya nos hemos ido a merendar. Y ya está, hemos merendado. Bueno, yo me he tomado un té, Manu un café. Y a los niños les hemos pedido un sándwich. Y nada, pues Marco ha estado allí súper gracioso jugando en la plaza con los niños. Y él es que hace amigos súper rápido. Él llega, ve un grupillo de niños y ya se une a ellos. Ya empieza Olivia. ¡Ya empieza Olivia! ¡Oye! ¡No apaguen más la luz! Oye, venga, no apague. Esta niña es muy malita. Y eso, se lo estaba pasando súper bien. Y estaba todo el rato Marco: ¡Nube! ¡Nube, cómo salta! ¡Nube, no sé qué! Que para los que no seáis así de Málaga, y eso es que una expresión muy común aquí en Málaga. Lo del nube. Total, que Marcos, que es muy malaguita hablando.
Y eso, y estaba allí, no ve cómo salta, no ve no sé qué. Y claro, los niños mayores ya, como para reírse así un poco entre ellos y tal, pues han empezado, a lo mejor Marco saltaba y empezaba, no ve cómo salta, no ve no sé. Pero vaya, Marco estaba encantado, Marco estaba como diciendo, yo soy aquí el rey, vaya, porque aquí están flipando conmigo. Ah, mira, el Titi Ale, Marco está llamando. El Titi Ale. Vamos a verlo. ¡Corre! Está llamando mi hermano por videollamada. Que mi hermano es que está en Ávila ahora en la escuela de policía. Porque ha aprobado este año y eso. Y está allí en la escuela. Y nos está haciendo videollamada. Que bueno, ya mismo lo vemos porque para Semana Santa baja. Así que prontito lo vemos. El yogur. Mira el leoncito, Olivia. ¿Cómo hace el león? Muy bien. ¿Tú quieres mamá? ¿Cómo que no? ¿Que tú no quieras mamá? ¡Ay! Yo te amo a ti. ¿Ves? El hermano sí me ama. No, sí, Olivia lo dice de broma, Gordi. Bueno, Manu esta noche había quedado con los compis del CrossFit que van a cenar por ahí. Entonces, pues esta noche cenaba solita. Y os voy a enseñar lo que me he preparado, que tiene muy buena pinta. Bueno, a nosotros cuando compramos pollo asado al mediodía, compramos un pollo entero, con la intención de que nos sobre y por la noche, por ejemplo, pues se lo damos a los niños con un poquito de arroz hervido o le hacemos una ensalada de tomate, aguacate, queso y con él le ponemos el pollito al lado. Pues eso, que siempre nos sobra. Y si sobra también, aparte de que los niños coman, si sobra un poquito, pues nos lo hacemos en tortitas, ¿vale? El pollo asado. Y eso es lo que he hecho, os lo voy a enseñar. Bueno, mirad qué pinta tienen mis arepitas, que estas son de maíz, ¿vale? Es sin gluten. Y le he echado esta salsita que ahora os voy a enseñar cuál es. Mira, le he puesto el pollo asado, le he puesto queso feta, tomate, aguacate, rúcula y la salsita, un poquito de salsita de esa por encima, que no le iba a poner nada, porque la verdad con el aguacate ya. Pues como que ya es como una salsita, ¿sabéis? Porque el aguacate lo deja muy jugoso. Pero bueno, es que esta salsa está muy rica y me quería poner un poquito. Y me he cortado también una zanahoria y aquí tengo hummus de garbanzo. Así que me voy a poner bien la bota. Para hacer una cena voy a cenar bastante, pero bueno, que después lo que me pasa es que me levanto con hambre porque a lo mejor a las 3 o las 4 de la mañana Olivia se despierta y le doy un bibi. Y a esa hora me levanto con un hambre y me pongo, ¿sabéis lo que hago muchas veces? No decirlo, ¿vale? Que me levanto, ¿vale? Y me apetece chocolate. Porque es que yo soy la loca del chocolate. Siempre a todas horas se me apetece chocolate. No como a todas horas chocolate, pero por la noche cuando me despierto a hacerle el bibi a Olivia, lo tengo que confesar que cojo el cacharrito que tengo de la casito, que de vez en cuando le doy un puñadito a Marco de la casito. Bueno, pues el cacharrito de la casito me lo estoy cargando yo, ¿vale? En vez de dárselo al niño, me lo estoy comiendo yo por la noche. Me echo un puñadito y me lo como y me sabe a gloria. Estas cosas mejor que no las hagáis, ¿vale? Yo lo cuento, pero después me siento mal porque digo, Sara, no comas esa guarrería en mitad de la noche, pero es que. Y ahora con los nervios que tengo, con lo de la consulta y tal. Tengo to a todas horas ganas de comer chocolate. Son salsas árabes, ¿vale? Es esta. Y esta está riquísima. Porque es un poquito así como picante. No se me flipa. La podéis encontrar el Rincón Moruno, se llama. Su Instagram lo dejaré también por aquí. Y la podéis comprar por su página web. Están súper bien de precio y esto está riquísimo. Así que le echadle un vistazo si queréis porque a mí me encanta eso. Y bueno, a Marquete lo tengo aquí, que lo voy a dormir ya. Olivia ya está dormidita. Y Marco está aquí haciéndose el remolón. Haciéndose el remolón. Que nos vamos a dormir ya, que sí, gordi. Sí, pues
Porque tengo sueño. Porque tienes sueño, claro. Y mañana hay cole. Mañana ya es viernes. Mañana solamente hay muy poquito cole, un ratito muy pequeño. Y después te recoge mami. Y mañana vamos a casa de los abuelos. Sí. Qué guay. Bueno, pues di buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo día. Me río porque es que, bueno, hoy estamos a viernes, ¿vale? Para situaros, es viernes por la mañana, son ahora las 11 de la mañana. Esta mañana dejé a los niños en el cole. A las 10 de la mañana tenía entreno, ¿vale? Que al final esta semana he entrenado 2 días nada más, pero bueno, he entrenado 2 días y el domingo tengo carrera de la mujer, así que bueno, en realidad van a ser como 3 días de deporte, que bueno, no está mal. Pues eso, que vengo muerta, pero de verdad, no es por decirlo, es porque de verdad el entrenamiento ha empezado que yo he dicho, vale, bastante asequible el entrenamiento de hoy, pero ¿cómo acababa? ¿Cómo acababa ese entreno? O sea, madre mía, yo cuando he terminado he dicho, me desploma al suelo. De verdad, mira, es que lo han hecho como una especie de competición para que nos picáramos entre nosotros y ponerle más ganas, ¿sabéis? Y la competición era que teníamos que hacer en remo, es una máquina para quemar, ¿vale? De cardio. Pues en el remo, que es una máquina que tienes que estirar así fuerte, teníamos que hacer 3 kilómetros, ¿vale? En equipos de 2. Había 5 o 6 remos y eso, íbamos en pareja de 2. Quien terminaba la primera pareja que terminaba de hacer los 3 kilómetros, pues no hacía burpees. La segunda pareja que terminara antes hacía 20 burpees. La tercera 30 burpees. La cuarta 40 burpees. O sea, imaginaros los burpees, que todo el mundo lo odiamos, por lo menos yo lo odio y casi todo el mundo, yo noto que también. Y yo decía, Dios mío, yo no puedo terminar esto la última, porque es que no quiero hacer 40 burpees. Total, que estábamos ya súper picados. Entonces, nos hemos quedado mi compañera y yo con otras 2 y ya estábamos las 2 súper igualadas. Lo he terminado yo el remo y estábamos las 2, venga, y la gente, venga, venga, no sé qué, a ver quién quedaba, quién terminaba antes de los 2 equipos. Y al final le he echado huevos, ¿vale? Perdona por la palabra, pero he dicho, esto yo lo tengo que arrancar como sea. Y yo no puedo quedar la última, total, que le he puesto todas mis ganas, le he pegado unos tirones a la máquina, que al final he ganado yo al otro equipo. Bueno, pues imaginaros cuando me he bajado de la máquina, o sea, del sobreesfuerzo tan grande que he hecho, que es que en serio, es que era a tope, o sea, a tope, pegando unos tirones de la máquina, que yo he acabado fatal. Pero bueno, a ver, que ahora me siento bien, pero vaya, que todavía vengo hasta un poco temblona, ¿eh? Que no es de cachondeo. Bueno, y me voy a preparar un batido de proteína, que aquí tengo proteína de chocolate, y le voy a poner medio de agua y medio de leche de avellana, ¿vale? Y me voy a tomar un batidito de proteína para reponer un poco y para ayudar al músculo ahí a crear fibra, ¿sabéis? Bueno, y ahora cuando me tome el batidito, me voy a ir a tomar un poquito el sol a la playa, que hace muy buen día, no hace viento ni nada. Y eso, me voy a coger la sillita, la toalla y pues eso, el protector solar y tal. Y me voy a ir a la playita. Que cuando se lo he dicho a Manu dice, gorda, qué envidia me das. Porque claro, el pobre está trabajando. Y yo eso, pues me he ido hoy tranquilamente a entrenar. Ahora me voy a la playita un ratito a tomar el sol. Y le da envidia al pobre, claro. Así que nada. Y bueno, pues eso, me voy a llevar un libro, voy a leer un poquito en la playa. Y no, estaré una horita o menos de una hora en la playa. Pues eso, que no voy a estar mucho tiempo en la playa porque hoy los peques salen a las 2 y a las 2 y media.
y tengo que hacer la comida, que voy a hacer dorada al horno, en el horno, con patatitas y eso. Entonces la dorada por lo menos 40 minutos tarda en hacerse. Y eso, tengo que dejar la comida hecha antes de recoger a los peques. Total, que es lo que os digo, que mucho tiempo no me va a dar de estar en la playa, pero bueno, por lo menos una horita, pues la he hecho, ¿vale? Y estoy allí tranquilita, leyendo mi libro, haciendo cositas que tengo que mirar también en el móvil. Y nada, eso es todo. Esta tarde nos veremos, ¿vale? Porque esta tarde pues tenemos que ir a unos cuantos sitios. Las 11 y 11, deseo. Vale, ya. Bueno, que eso, que os dejo, que me voy a tomar ya el batidito, me pongo el bikini, porque es que voy a ir en plan bikini, en plan playera total. Y nada, que mi primer día de playita, de tomar el sol, ya es hora de ir cogiendo un poquito de color. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I... Bueno, acabo de llegar de la playita, ya me he subido a casa. Creía que no, pero cuando he llegado a casa, ya que no estaba en la calle con el sol y tal, que me deslumbraba un poco, me he puesto morena. Yo creía que no, pero en la horita que he estado he cogido color. A ver, yo también es que soy morenita de piel, entonces a mí nada más que me da un poquito los rayos de sol, yo cojo el color rápido, la verdad. Pero creía que no la había cogido, y cuando he llegado a casa me he mirado así, digo, tengo hasta la marquita del sujetador este deportivo, del pantaloncito, que al final me he puesto un pantaloncito corto, y tengo como la marquita también, o sea que he cogido color. ¡Qué bien! Es que bronceadita no se está igual que cuando yo, por ejemplo, en invierno es que cojo un color amarillento horrible, de verdad. Tengo un color muy feo en invierno, pero bueno, ya poquito a poco, la semana que viene que trabajo, no. Pero la siguiente, que no trabajo en el hospital, alguna mañanita me escaparé y haré lo mismo, para ir manteniendo el color e ir subiendo un poquito el tono de piel. Eso sí, con protección siempre, me he puesto mi protección del 50 en el cuerpo y en la cara, por supuesto. Y la gorrita, porque yo en la cara, cuanto menos sol me dé, mejor. Yo lo que hago, que en verano, pues siempre me pongo más morena de cuerpo, y en la cara soy muy pesada reaplicándome crema con la gorra. Entonces siempre tengo la cara más blanca. Y lo que hago es que me echo unas gotitas en la crema de día, bronceadoras, y con eso pues ya unifico el tono de, pues para que sea homogéneo, ¿vale? Cuerpo y cara. Y eso es lo que yo hago, y la verdad que es una solución muy sencilla. Cuidamos nuestra piel de la cara, que arruga muchísimo el sol. Ahí tengo la doradita ya lista. Y las patatas, al final he cogido el Leku. Y he hecho voy a hacer las patatas en el Leku, porque la verdad aquí se hace muy rápido. Es que en el horno tardan la vida en hacerse las patatas. Y digo, mira, hoy necesito ir un poco rápida, porque es lo que os digo, ya mismo tengo que salir a por los peques al cole. Y eso, que aquí se hacen en un momento. Las he dejado ya preparadas, para que nada más que llegue del cole con los peques, la meto en el microondas y esto en 8 minutos está hecho. Así que las voy a dejar aquí ya preparaditas. Bueno, aquí estoy en mi baño, que ya recogimos a los niños del cole, y he llegado y me he puesto ya a maquillarme, porque como os digo, tenemos cumple esta tarde noche, ¿vale? Que vamos a dejar a los niños en casa de mis padres y nos vamos Manu y yo al cumple. Y mirad, os quería enseñar el maquillaje, porque mirad qué bonito ha quedado. Es que en cámara no se ve igual, pero ha quedado muy bonito. Bueno, mis cejas, que estoy in love con mis cejas. A lo mejor a vosotras no os gusta nada las cejas así como para arriba, pero yo la verdad que estoy muy contenta con el resultado de la cejita. Bueno, y de base de maquillaje me he puesto esta, que la tenía un poco abandonada, ¿vale? La de L'Oréal, tipo serum, que este es el tono 2-3 light. No sé, me ha cubierto bastante bien, porque no es que tenga granitos, pero tengo como las marquitas rojitas de cuando te sale el típico granito, lo que sea. Y pero la verdad que me ha cubierto bastante bien.
Así que nada, me voy a cear ahora el pelo, que lo tengo sin hacerme. Vamos a enseñar los looks. Bueno, mirad, yo llevo este vestidito, que tengo una foto en Instagram con este vestido, que me puse un chalequito también encima, que ese día quedaba muy mono con el chaleco, pero bueno, hoy me lo he puesto sin el chaleco porque lo veo como más formal. Nada, me he puesto este bolsito marrón, las botas estas que la tengo también de hace un montón de tiempo. Me voy a poner por encima la chaquetita esta de Zara, ¿vale? Que no me quito ni para atrás. ¿De Zara? ¿De Zara? No, Zara no, Zara, de una tienda que se llama Zara. Zara. Es una tienda de ropa. Bueno, mirad, me la voy a probar para que veáis cómo queda. Bueno, tal que así queda, ¿vale? Que la verdad que yo creo que le va muy bien al vestido, el color y todo, y el corte que es así cortita. Y como la falda es cortita también, pues como que luce más. Luce más. Y bueno, yo pues me he alisado el pelo, ¿vale? Lo llevo liso, normal. Me he hecho un poquito aquí para que me quede el flequillo un poquito así, pues eso, que no me quede liso del todo. Me lo he abombado así un poquito. Bueno, pues nada, os dejamos porque tenemos que comprar todavía dos regalitos. Uno para una amiga mía y otro para el primacho, que todavía no le hemos comprado el regalo. Así que nada, y después tenemos que dejar a los niños. Bueno, y el papi, que parece que no quiere enseñar su look. A ver, papi, tu look, enseña aquí a la cámara. Aquí está el papi. Mirar con su camisa de rayita, no sé si se ve bien, su americana, su tenis que le trajo los reyes de parte mía. Y bueno, va muy guapo también el papi. Va todo de azul marino y ahora la camisa, pues eso, con rayita en beige y los zapatos beige también. Va muy guapo el tío. Y mi niño, ¿qué lleva? Ve, ¿y tú qué llevas? Una sudadera blanca y azul. Bueno, es un polito. Y tiene unos botones. Tiene unos botones. Uno de trabajo. Claro. ¿Qué quiere? ¿Y esta señora qué lleva? ¡Ay! ¡Ay, te amo! ¿Tú me amas? Sí. Sí. ¿Mucho, mucho? Sí. ¿Hasta el infinito más allá? Pues sí. Oh. Pues ya he dicho a Jeremy que te quiero hasta el infinito más allá. ¿Tú se la has contado a Jeremy que me quiere hasta el infinito más allá? ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonita, pero muy bonita! Es preciosa, es preciosa. ¡Ay, oh, qué muñequita, mira, tan papá, bonita, mira, Olivia! ¡Mira! ¡Oh, qué bonita! Bueno, a ver, vamos a abrir esto. Vamos a ver qué es esto que ha comprado la abuela. ¿Esto es para ti? ¿O para, esto para quién será? Pues no sé. A ver, ¿para quién será? Claro. ¡Oh, para mí! ¡Es para mí! ¿Qué es esto? ¡Mira qué chulo! ¡Oh! ¿Y esto qué es? Pues no sé. Pues no sé qué es. Eso habrá que coger. ¡Oh! ¿Dónde está la chica? Por ahí dentro está. Sí. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son algo. Mirad. Vamos a enseñárselo. Mira, algo de dinosaurio. Lo que pasa es que no sabemos lo que... ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Wow! ¡Para que los dinosaurios estén aquí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí!
Bueno, ya hemos dejado a los peques en casa de mis padres y bueno, como habéis visto, pues Marco sobre todo se ha quedado súper feliz de la vida porque mi madre le había comprado los dinosaurios, eso, como el mundo dinosaurio ese que venía con la alfombrita y todo, en plan como para los dinosaurios, y estaba flipando. Y le ha comprado el cuento ese también, ¿habéis visto qué chulo? Para los niños que les guste, si a vuestro hijo le gustan los dinosaurios, apuntaros ese libro porque está súper chulo. Es que tiene como muchas curiosidades de cada dinosaurio, está muy bien. Y son curiosidades pero explicadas así de manera cortita y breve para los niños así pequeñitos. Y no sé, está súper chulo, la verdad que ese lo vamos a leer mucho en casa, le va a gustar mucho a Marco. Y bueno, nosotros hemos venido a Carrefour, que le voy a coger a mi amiga un libro porque el lunes es su cumple y el domingo hemos quedado las amigas para comer y eso. Y entonces le vamos a dar el regalito el domingo, porque ya os digo, el lunes su cumple. Así que le voy a comprar un libro de... bueno, porque le vamos a comprar entre todas. Un librito de novela romántica, que está ahora muy viciada a las novelas románticas. Y no sé, le pillaré algo más, pero no sé qué más. A ver qué veo. Al final le he cogido este libro a mi amiga, que se llama Todo lo que sé sobre el amor, ¿vale? Y os leo un poquito lo que dice. Convertido en uno de los grandes fenómenos boca a oreja de los últimos años, el libro narra en primera persona el paso de la adolescencia a la vida adulta de una joven, como cualquier otra que deambula buscándose a sí misma, fracasando en lo personal y en lo profesional, sobreviviendo con la cuenta en números rojos y dándose de bruces con el desamor en cada esquina. Y a pesar de ello, disfrutando y experimentando cada momento importante de la vida como solo un veinteañero sabe hacer. Y ahora pone aquí como gente que ha comentado el libro, y una chica dice, no quería que acabara nunca. Otra pone, todo lo que sé sobre el amor de Dolly Alderton, o cómo resumir brillantemente la vida sentimental de una treintañera actual. He comprado este cafelito, como habéis visto, que en mis tiempos mozos me dio por beberme este café. Y está buenísimo, este es de... con un toque de cacao. Lleva un toque de cacao y lleva café arábica. Y la verdad que está muy rico. Habéis hecho una bomba de azúcar, porque esto si lo miro... 8,8. A ver, tiene azúcar, pero tampoco es una barbaridad. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos al día siguiente, ¿vale? O sea, desde ayer por la tarde-noche parece que he desaparecido del mapa por aquí. Y eso, pero es que ayer, pues como dije, teníamos el cumple de nuestro primacho, estuvimos, pues la verdad que lo pasamos súper bien. Fuimos a cenar. Antes de cenar, bueno, aquí está Olivia con su corona, que en realidad esta corona es para mi amiga que mañana, bueno, el lunes su cumple, y eso, mañana pues la vemos. Y le he comprado en el chino, ¿vale? En un bazar chino, le he comprado esta corona y una banda de unicornios que pone feliz cumpleaños. O sea, más hortera imposible, pero ahí está la gracia, ¿vale? En mañana ponérselo y pues eso, cachondearnos un poquillo. Que nos reímos un montón, echamos un rato súper guay, súper divertido, nos lo pasamos muy bien. Y nada, pues nos fuimos a dormir a casa de mis padres, nos hemos despertado ya hoy allí. Llegamos a casa de mis padres, al final entre unas cosas y otras eran cerca de las 5 de la mañana. Y a las 10 de la mañana ya estábamos despiertos. Y eso, que hemos estado tranquilito en casa de mis padres, hemos estado allí comiendo con ellos, viendo una película después de comer. Total, que al final pues no he grabado hasta ahora, que ya he cogido la cámara y digo, venga, ten un poco ya de respeto y vamos a grabar un poquito. Y ahora nada, pues eso, son las 7:30 de la tarde. Vamos a irnos porque hace súper buena temperatura, o sea, es que cómo se nota que está llegando ya la primavera, porque hace súper buena temperatura. Así que nos vamos a ir al paseo marítimo con los niños, con las patinetas. Nos iremos hasta algún parque y allí en el parque pues que echen un ratillo. Ya nos venimos de vuelta, nos ponemos los pijamitas
Y esta noche vamos a hacer pizzas, que las vamos a hacer nosotros. Y ya vamos a comer palomitas y a pasar malísimo con las patinetas. Sí, pero ¿y las palomitas para qué las vamos a hacer? Para ver qué. Para ver una peli. Bueno, pues ya hemos vuelto, hemos dado el paseíto por la playa, que la verdad que hacía una temperatura. Hemos vuelto, queríamos hacer pizzas, pero ahora resulta que cuando ya lo estoy sacando todos los ingredientes, mozzarella, no tenía. Y mira que mi madre hoy, antes de salir de su casa, me ha dicho: Sara, ¿tienes mozzarella para las pizzas para esta noche? Y digo, sí, sí tengo, tal y cual. Bueno, pues no, ¿vale? No tenía mozzarella. Así que al final, a los peques le hemos hecho merlucita a la plancha, que teníamos merluza congelada. Y eso se lo hemos echado a la plancha con un poquito de aceite y limón, que a ellos les gusta mucho así. Y le hemos hecho para acompañar una ensaladita con tomate y aguacate. Y ya han cenado, Marco ya está con el yogur tomándose el postre. Y nosotros pues un poco de restos. Manu de pollo asado que todavía quedaba. Estamos haciendo un provolone también, que Mercadona trajo el queso este provolone así redondito, preparado para meterlo en el horno. Y nada, pues vamos a comer un poco de picoteo y eso es lo que vamos a cenar. Y os he dejado el clip que os explico, el libro que le había comprado que le habíamos comprado a mi amiga para su cumple, pero resulta que en realidad este no era el que íbamos buscando, ¿vale? Era el de mi isla o el del arte de engañar o no sé qué. Total, en Carrefour no había ninguno de esos dos. Había este y le cogí este, como os dije. Y fuimos después a Hipercor porque teníamos que comprarle el regalo al primo de Manu. Y fuimos a Hipercor y le dije, qué tontería hemos hecho de ir a Carrefour cuando al final hemos venido a Hipercor a comprarle a tu primo el regalo. Digo, y es que en el Corte Inglés están casi todos los libros. Digo, es que seguro que va a estar alguno de esos dos que le queríamos comprar a mi amiga. Total, que al final estaban los dos que en un principio le queríamos comprar, le queríamos regalar. Y así, por el resumen que vi detrás del libro y tal, me gustó más el de mi isla. Así que le compré el librito este de mi isla, de Elizabeth Benavent. Y le compré también un marcapágina súper bonito con su signo del zodiaco, que era súper mono, y digo, esto le va a encantar. Y le cogí también una vela así grande de Mr. Wonderful, que no sé si habéis olido las velas de Mr. Wonderful, pero tienen un olor, o sea, tú la dejas destapada y aunque no esté encendida, te da olor a la casa. Yo le regalé una vez a mi madre, una por el Día de la Madre, que sacaron una edición que ponía algo de mamá, esto es... No me acuerdo bien lo que ponía, pero era muy bonito, era como de cerámica la vela, con las letras así muy bonitas también en dorada. Y esa vela olía, o sea, es que eso, mi madre nunca la ha encendido, pero pasabas por el lado y te daba el olor. Huele muchísimo. Yo creo que este me lo voy a quedar yo y me lo voy a leer porque tiene buena pinta. Empecé a leérmelo las primeras páginas y la verdad que está muy gracioso. Me es leo. Que este con esa corona está muy guapa. Ah, que con esta corona estoy muy guapa. Soy una princesa, ¿verdad, cariño? Sí. Claro. Y Olivia la ha visto también y bueno, a Olivia que le encanta ponerse todo en la cabeza. ¿Tú quieres al sofá? Un poquito y ya me echo la cama. Vale, Goli. Y me tapa con la manta que te veo aquí. Vale, venga, pues cógela, la mantita que te tapa. Cenar, que yo creo que ya está lista la comidita. Y nada, que mañana será otro día, mañana nos vemos. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the... Buenos días, hoy estamos a domingo. Ya es domingo, ya estoy preparada, como veis, para correr
para la carrera, ¿vale? Bueno, como siempre, yo no sé cómo lo hacéis, ¿vale? Con niños, pero Manu y yo casi siempre llegamos tarde a todo, ¿vale? No sé cómo. A ver, nos tendríamos que levantar muy, muy temprano para ir en condición a los sitios, pero pues eso, es fin de semana, no hemos querido quedar. Yo al final me he despertado a 9 menos 20, 9 menos cuarto y a las 10 quería estar saliendo de aquí de casa. Yo anoche dejé todo listo, la ropa de los niños listas para hoy, mi ropa lista, todo, pero aún así nos ha pillado el toro. Y son ahora las 10 y 4 de la mañana y la carrera es a las 10 y media, ¿vale? Mirad este modelito. Vean, haga eso con la boca, gordi. A ver, mirad. Mirad qué camisa más bonita lleva. Esta camisa se la compré de Álvaro Moreno de rebaja, que me costó 7 euros, creo que fue. O sea, y va, mirad qué guapo va. Y le he puesto su jeans así como beige. Y las bambitas estas que se las compré en Hipercor, que me parecen súper cómodas, sí, son muy flexibles. ¿A que son cómodos los zapatos? Sí. Claro, son nuevos pero son muy cómodos. Hola, Olivia. Ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Bueno, ya estoy duchadita. Te podrás quejar de tu mujer la rapidez que tiene para arreglarse. Hemos llegado a la casa a la... Yo subí con Olivia a la 1 menos 10. 1 menos 10 así. Me habré metido en la ducha a la 1 menos 5. Pues a la 1 y 25 así ya estaba yo arreglada. Con el pelo limpio, planchado, pintada, todo, arreglada. Es verdad que él me ha ayudado a plancharme la camisa. Me la ha planchado él, ha sido más apañado. Le he dicho, anda gordi, por fin, plánchame la camisa. Bueno, que eso, ya esta mañana hemos estado en la carrera de la mujer, ya contra el cáncer de mama, y bueno, ya hemos, pues eso, ya la he terminado, hemos venido, me he duchado, y os quería enseñar, pues, el look que llevo, que es muy sencillo, ¿vale? Pero bueno. Bueno, llevo esta camisa de lino, ¿vale? En color blanca, estos collarcitos, que no me... Este es de Nakama Shop y esta crucecita es de Creu, ¿vale? Estos pantalones que os lo enseñé, que son de Hipercor, ¿vale? Que son así de pata ancha, son anchitos y la verdad son muy cómodos. Tenía hoy ganas de ir cómoda, así que digo, mira, pues me pongo los pantaloncitos. Estos son de tiro alto. Me lo he puesto con las cuñitas ya, con la esparteña, porque hace... un calor hoy en Málaga, o sea, no calor de verano-verano, pero que hace temperatura ya de primavera-verano, ¿vale? Bueno, y a todo esto, tú cuando sacabas pues el dorsal, ¿vale? Para ir a la carrera, te ponía que escogiera un primor de Málaga para recoger el dorsal y la camiseta. Bueno, pues yo puse un primor de aquí de Málaga. Y no sé en qué momento a mí eso se me ha borrado de mi memoria, de mi cabeza, ¿vale? Y yo he ido hoy a la carrera de la mujer pensando en que me daban el dorsal allí, en algún stand. Pues yo tranquilamente veo a una mujer y le digo, hola, perdona, digo, mira, para recoger el dorsal, que es por allí, porque venía de esa zona. Y me dice, no, el dorsal ya lo tenías que haber recogido, yo lo he recogido ya hace unos días, era hasta el día, no sé si me ha dicho 14 o algo así. Y digo, Dios, digo, es verdad. O sea, despistada, no, lo siguiente es que no tengo memoria ninguna. Y a todo esto íbamos de camino para la carrera, que íbamos tarde, ¿vale? Como os digo, y me dice Manu, bueno, yo de ti me lo puedo esperar todo puede ser que lleguemos al muelle 1, y sea en la carrera en Torre del Mar, o en... Dice, vaya, que es que me lo espero todo de ti. Y cuando he llegado, porque Manu me ha soltado, yo me he bajado del coche y eso, y ya cuando he preguntado lo del dorsal y me han dicho eso, digo, que Manu no se entere de esto. No, es broma. Después se lo he contado yo y no hemos reído. Pero que eso, que es verdad que es que soy muy despistada.
la memoria. Pues eso, desde que me quedé embarazada de la niña, es que de verdad que no es normal el despiste que tengo. Y ya pues efectivamente podía recoger allí mi dorsal, lo tenían allí. Vamos a irnos ya, que eso, que tengo muchas ganas de ver a mis niñas, a mis enfermeritas, a mis amigas, que hace ya tiempo que no las veo, sobre todo a dos de ellas hace más tiempo que no las veo. Y eso, tengo muchas ganas de abrazarlas, de verlas ya y de compartir pues un ratito con ellas. Bueno, pues ahora nos vemos, chao. Bueno, tienen el cuarto de juguetes, que esto es un desastre, ¿vale? Un desastre total del fin de semana, pero bueno, ya hoy cuando lleguemos lo recogeremos. ¡Lidia, qué bonita va! Va su... ¡Oh! ¡El Capitán América! ¡Qué bonito! Mira, mira su tipillo. Es que va muy bonita. Bueno, y el papi y Marco van iguales. Van con camisa de rayita, la de Marco es rayita, más celestita, más clara. Bueno, chicos, vámonos, ¿no? Sí, venga. Venga, vámonos, Marquete. ¡Vamos! Ella dice, vamos. ¡Ay, ay, ay! Mira, es que eres, es una callejera. Es una callejera. ¿Dónde vas tú? A la calle quieres ir, ¿no? ¿Callejera? ¡Qué guapa! A ver...